Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Continuamos con las historias que nos trae Fermín Mayorga de la tierra latinoamericana, que conoce muchísimas. Esta es una historia muy interesante. Lo primero, darle gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas, Fermín. ¿Cómo estás esta noche? Algo cansado por la hora que es, evidentemente. Bueno, estupendamente, como siempre. Tú tranquilo. Mientras haya ganas de compartir cosas como estas, pues siempre uno se encuentra a gusto y se encuentra bien. Y más si enfrente te estás tú, imagínate. Bien, gran amigo. Como tiene que ser. Bueno, la historia que hoy va a ser breve, hoy tenemos sección rápida, es una historia muy interesante, que yo siempre digo lo mismo, que si crees que la historia de Annabelle es algo de Hollywood, pues prepárate, porque los mexicanos tienen su propia historia de muñeca diabólica. Y además documentado, no es como la de Annabelle, que no hay documentación así potente, ¿no?, sobre ello. Además, creo que se remonta al virreinato de la Nueva España. Pero quiero saludar a los amigos de iVoox, a los amigos de YouTube, a todos los que estáis ahí. Recordad que nos podéis mandar vuestras preguntas para Fermín, temas que queréis que él investigue, de la Inquisición, de vuestro lugar de residencia, lo que queráis, a misterio51contacto@gmail.com. Y sigo. Un amor prohibido y un pacto con el diablo son parte, junto con esta muñeca, del fondo de la Inquisición que resguarda el Archivo General de la Nación. Uno de los delitos más sancionados por el Tribunal del Santo Oficio era precisamente la herejía y la brujería, delitos de los cuales fue acusado el fray Francisco Javier Palacios, un monje corista que perteneció a la Orden de los Dominicos. Y con esta pequeña entrada nos cuenta Fermín en qué consiste el caso de la muñeca diabólica. Bueno, la verdad es que hemos visto cantidades de muñecos diabólicos en el cine, ¿no? Chucky, sí. Annabelle, en fin, cantidades. La novia de Chucky. Claro. Pero fíjate que estamos hablando de una muñeca real que existió y por la cual la Inquisición abrió un proceso contra la persona que la tenía, ¿no? Y en el Archivo General de la Nación, aquí hacemos un guiño también a nuestros oyentes de América Latina, sobre todo a nuestros amigos de México, sé que son bastante los que siguen este programa, pues vamos a tener la complacencia, ¿no?, de también acercarnos a sus orillas y de ofrecerles también temática que ellos posiblemente desconozcan. Y bueno, pues este Archivo General de la Nación de México guarda grandes historias, ¿no?, como la de precisamente una muñeca de trapo del siglo XVIII que perteneció a Francisco Javier Palacios, un hombre que por amor se adentró en la vida religiosa, pero terminó, como bien decías, vendiendo su alma al diablo. Y junto a la muñeca, que se guarda precisamente ahí en el Archivo de México, junto a la muñeca se guarda también el informe que la Inquisición de este país redactó cuando el propio Francisco se denunció a sí mismo por herejía. Y la correspondencia que mantenía con su amada, que se llamaba Josefa Sosa, quien confeccionó la muñeca para que la recordara, explicó precisamente este personaje, ¿no?, este hombre en un momento determinado a la Inquisición, que realmente amaba a esa muñeca y la idolatraba porque era la viva imagen de su amada. Y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México, que se estableció allá por 1569 por mandato de Felipe II, ¿no?, recordemos que aquello era España en aquella época, y era un organismo encargado de perseguir y castigar, como ya saben los oyentes, porque me habrán escuchado mucho hablar sobre este tema, los actos contrarios a la fe. Y en este caso no fue necesario perseguir al fraile, a Francisco, porque en 1782 él mismo quiso colaborar con esta institución, que dejó por escrito el testimonio de quien fue fraile en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca. Y además de las investigaciones llevadas a cabo por el comisario encargado del caso. La historia comienza cuando Francisco tenía alrededor de 15 años y conoce a Josefa Sosa, quien doblaba su edad, estableciendo precisamente una relación más bien materno-filial, ya que el joven había perdido a su madre y su padre lo trataba muy mal. Pero poco después, se convirtieron en amantes. Y fue Josefa quien le pidió a Francisco que, aprovechando que cantaba en el coro de esta parroquia, entrara en la vida religiosa para así poder mantener una relación secreta y prohibida, puesto que, bueno, además de la diferencia de edad, ella estaba casada. Aunque el joven aceptó, pronto se dio cuenta de que no estaba hecho para la vida religiosa,
que implicaba castidad, clausura y pasar pues, las 24 horas al servicio de Dios. Por lo que, bueno, ante la negativa de su amante de sacarlo del convento, comenzó a tener problemas con sus compañeros y a pronunciar blasfemias a diario. Tal era el odio que sentía Francisco por su entorno y por los límites a los que tenía que acogerse dentro de la vida religiosa, que incluso llegó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Y después de tratar por todos los medios de cambiar de vida, empezó a invocar al diablo, pensando que realmente le iba a ir mucho mejor por esta línea. Y un día, cuando ya daba todo por perdido, la historia dice que un hombre que se presentó como el demonio apareció en su celda pidiéndole que cumpliera lo que había prometido. Y Francisco le ofreció su alma a cambio de que lo sacara de la religión y que pudiera encandilar a cuantas mujeres quisiese. Y así lo hizo ese diablo, ¿no?, disfrazado de hombre. Le dijo el diablo que lo sacaría del convento en 3 años y que podría usar unos polvos tanto para abrir puertas como para llevarse al catre a mujeres, según contó el propio Francisco al tribunal de la Inquisición. Además, el supuesto demonio le pidió que una de sus amantes le confeccionara una muñeca de trapo mediante la cual adorarlo. Después de algún tiempo, llevando una vida alocada, los remordimientos se acudieron a la mente del joven, quien decidió acudir a la Inquisición a denunciarse a sí mismo por herejía. Estaba tan desesperado que prefería la cárcel de la Inquisición a permanecer de alguna manera en el convento, ¿no?, detalló precisamente el propio inquisidor y él mismo. Y fue entonces cuando la historia del fraile empezó a desmontarse. Es decir, el comisario encargado del caso descubrió que las mujeres con las que Francisco había dicho tener relaciones no existían hasta que llegó a Josefa. La mujer explicó que la muñeca no fue hecha para adorar al diablo, sino para que, mientras Francisco estuviera encerrado en el convento, pudiera recordar a su amada al verla, incluso con una connotación sexual que llevaba la muñeca, te puedes imaginar, ¿no? Tenía una especie de vagina. Y ella también entregó las cartas que se enviaban, en las que mostraban el extraño fetiche de firmarlas con nombres como tu negra, tu chino o tu chata. Y se despedían en ocasiones, ¿no?, con la tierna mano, con besos solemne y el te quiero mucho, ¿no?, de la época. Y con esto Josefa reveló pues, el amor que se tenían y la historia que Francisco Javier Palacios había construido pues, empezó a desmoronarse. Sobre todo, tras esto, el fraile fue condenado exclusivamente por haber dicho que el infierno era una mentira y que las almas cambian de cuerpo, conceptos que para la Inquisición del siglo XVIII eran totalmente inconcebibles. Y después de su condena, se desconoce cuál fue el destino de ambos amantes, si desaparecieron el uno de la vida del otro o si Francisco encauzó de alguna manera su vida. En el Archivo General de la Nación se encuentra por lo menos 1.500 volúmenes de informes de la Inquisición que fueron escondidos cuando se consumó la independencia de México y entregados precisamente al Museo de Antropología por un historiador que se llamaba Silvio Zavala en el siglo pasado. Pero si esta historia de esta muñeca y de este hombre pues es desde el punto de vista de la historia interesante porque es algo que está documentado, lo que sí es cierto es que también aquí en España también tenemos un muñeco maldito que a veces pasa desapercibido y cuyo nombre es Venancio. No sé si te suena o conoces la historia de Venancio o la leyenda. ¿Recuerda, verdad? Bueno, pues cuando hablamos de un objeto sobrenatural, lo más importante no es el muñeco, sino la historia que lo acompaña, ¿no? Es decir, por eso Annabelle, la muñeca poseída más famosa de Estados Unidos, tiene una saga de 3 películas. Bueno, Venancio no tiene ninguna película por ahora, solo tiene un parrafito, ¿no?, que sirve de relleno en su anuncio de Wallapop, porque según indica el vendedor, este muñeco fue un regalo traído desde Madrid para el hijo de una familia de labradores de la tierra de un pequeño pueblo manchego. Y la leyenda de Venancio está ligada a este niño
que jugaba mucho con él hasta que se hizo mayor, y el pobre Venancio pues se quedó olvidado y enterrado entre un montón de trastos, ¿no? Y eso no se le hace a un juguete hombre, digamos, ¿no? Porque bueno, no era un juguete de Toy Story, ni mucho menos. La mala relación con su padre precisamente hizo que el hijo se fuera a temprana edad, y el padre se volvió cada vez más huraño, y la madre empezó a llenar la casa de muñecos y muñecas porque echaba de menos la presencia de un niño en casa. Explica sobre todo la descripción de Venancio, que parecía que no, pero al final sí tiene protagonismo, ¿no? Hasta que un día encontró de nuevo a Venancio sentado a los pies de la cama, chan, chan, chan. Parece ser que inclusive cantaba el muñeco, y lo trató como a un hijo, hasta que empezó a susurrarle por las noches que hiciera ciertas cosas. Y hasta aquí se puede leer Al parecer. Nos quedamos con las ganas de saber qué cosas le susurraba Venancio al oído a la madre del muchacho que creció y que abandonó a Venancio, porque a lo mejor esas cosas eran: tienes que matar a tu vecina la Paqui, que te roba lechugas del huerto, por ejemplo, y oye, pues eso sí, queda un poco de yuyu, ¿no? Pero quizás lo que Venancio susurraba era: a ver si mañana haces un buen puchero de espinacas con garbanzos, que estamos hartos en esta casa de tantas judías verdes. Bueno, lo cierto es que Venancio se mantiene aún al día de hoy en ese pueblo manchego, y además escriben, ¿no?, sobre él que si yo fuera Venancio, lo que pediría es que me dieran un bañito y me quitasen la suciedad y las telarañas que tiene el pobre. Que vale, que ha estado años encerrado en un trastero rodeado de cosas viejas y cogiendo polvo, pero lo cierto es que el caso de Venancio no ha trascendido mucho, pero lo cierto es que, según cuenta la madre del niño, dice que le susurraba al oído cosas del muñeco. Es como si tuviese vida, ¿no? Y de momento no ha trascendido el tema, pero en el caso de que alguien estuviera interesado en adoptar a este muñeco, se vende en Wallapop por 500 euros a Venancio. Solo podemos pedir que lo trate lo mejor que pueda, ¿no? Y que a lo mejor Venancio no es malo, simplemente es que ha tenido mala suerte y nadie ha sabido cuidar de él desde que su fiel amigo de la infancia lo abandonó. Pero de momento la historia de Venancio ahí está. El pobre se vende por Wallapop cuando en su día llegó a susurrar al oído nada más y nada menos que a la madre del niño, porque ella veía en él a su propio hijo, ya que era el muñeco preferido de su hijo, muñeco que éste abandonó y que ella de alguna manera intentó recuperar, pero que al final, bueno, pues tuvo sus vaivenes con el muñeco, y ahí queda la historia de Venancio, un poco también para ampliar la historia que hemos contado de esa muñeca en México, y que también aquí en España pues tenemos algún que otro muñeco que, aunque no está considerado diabólico de momento, correcto, pero al menos tiene matices, ¿no? Matices, bueno, curiosos. Se da un aire a la historia de Robert, ¿no? Ese muñeco al que hay que dejarle una nota de agradecimiento cada vez que se le hace una fotografía. Pero los objetos, no sé, diabólicos, paranormales, objetos poseídos quizás por un exceso de cariño, tienen grandísimas historias como las que nos trae Fermín. Hoy le vamos a dejar a Fermín que se marche, tiene mucho jaleo, tiene muchísimas cosas que hacer y ha venido a contarnos esta breve historia de muñecos diabólicos. Fermín, que lo que te digo siempre, que un placer contar contigo este año en la nueva quinta ya temporada de Misterio 51 en iVoox y aquí en YouTube, Misterio 51 Radio, donde pondremos estas charlas que tenemos tan amablemente. De verdad que sí, Fermín, no te enredo más, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Fuertísimo abrazo, nos vemos muy pronto. Venga, será un placer como siempre estar ahí. Un fuerte abrazo.